Hola, soy Alba, la autora de la exposición Recortes de Ideas, y recibo este título buscando la manera de englobar los tiempos que estamos viviendo de recorte y también una manera también de darle un sentido a la exposición, ya que se trata de diferentes temáticas y texturas, y bueno, por eso le he dado el título de Recortes de Ideas. La exposición fue en Almendralejo, bajo el nombre de Donde todo empieza, en la zona joven. He usado sobre todo materiales, he usado óleo, el lienzo. Y bueno, también he usado pinceles, espátulas, pañuelos, un poco de todo. He usado pinceles, espátulas, pañuelos, arena, con los dedos, con todo lo que voy encontrando. Papel de periódico, papel de cocina, pues intentando reciclar también con los materiales que te encuentras en casa y sobre todo los periódicos, porque bueno, así dejas constancia de las noticias del momento en el que hago el cuadro. Me cuesta bastante ponerme delante del lienzo con una idea fija, ya que al final termino haciendo lo que el lienzo va pidiendo. Intento de alguna forma que la pintura también llegue al espectador desde otro de sus sentidos, ya que bueno, es cierto que cuando vas a las exposiciones siempre te dicen que los cuadros no se tocan, pero yo creo que también es importante que con el tacto también mi pintura llegue al espectador, y además es una forma de darle más profundidad y volumen a cada uno de los cuadros. Que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Creo que es importante que la cuidemos, entonces es una manera de bueno, representarla en mis cuadros, dejando claro que es importante que exista, y que si yo la represento es porque he podido verla, entonces es necesaria que la cuidemos. Y bueno, el tema de las figuras femeninas es porque en mi entorno siempre me he rodeado de la mujer, una mujer que es luchadora y es fuerte, entonces viéndolo en casa, pues de alguna manera tenía que dejarlo plasmado en mi pintura. Yo creo que todas las mujeres somos fuertes y luchadoras, y tenemos que dejarlo claro. Entonces se están abriendo cada vez más puertas para nosotras, que bueno, que yo creo que eso es algo que debería ser así, pero parece que a veces cuesta. Pequeña, siempre que iba a los bares o los restaurantes, pedía un boli para pintar yo en las servilletas o bien pintar en los manteles que te dan en los bares. Y bueno, mi madre vio que me interesaba mucho la pintura, me apuntó a clases particulares con Elena Dávila, y bueno, pues así estuve también en una academia y poquito a poco formándome, y acabé en la escuela de arte. Sí, allí también tuve la suerte de que me ayudasen de alguna manera, porque claro, yo cuando dejé la Academia de Pintura se me fue olvidando un poquito las técnicas y se me fue olvidando un poco lo que era pintar. Entonces, bueno, gracias a la Escuela de Arte me lo fueron recordando y ahí sigo. Porque es más divertido para mí pintar con pinceles. Aparte, el óleo te permite
te permite usar distintos materiales y técnicas. Entonces, bueno, para mí siempre ha sido más fácil trabajar con el óleo. Se identifica con un sentimiento y según ese día, pues bueno, tiras de un color u otro. La verdad es que sí que me siento más identificada con los colores más oscuros y bueno, es con lo que yo me siento más cómoda. Me gustaría hacer otra exposición con una temática más erótica y algo más adulta y bueno, la verdad es que me tendré que poner a trabajar en ello dentro de poco. Me gustaría que Recortes de Ideas visitara otras galerías de aquí de Mérida, intentando llegar a cualquier rinconcito, ya que bueno, es mi tierra y si es posible, pues también probar un poquito fuera. Recortes de Ideas estará expuesto en el Centro Cultural Alcazaba del 8 de febrero al 18 de febrero y nada, invito a todos a que vengan a visitarlo.